Señoras, señores, la obra que hoy presentamos tiene como objeto revivir sucesos y acontecimientos que influyeron en la historia de nuestro pueblo y que hoy ya hemos olvidado. La verdad es que nuestras vidas están llenas de miserias, éxitos y fracasos. Somos lo que el pasado ideó y soñó para el futuro. Somos la vaciedad, el orgullo, la luz, el lado oscuro de una sociedad convulsa que aplastó culturas, modos de vida que constriñeron políticas de enorme tolerancia y acabaron con la diversidad filosófica, la convivencia religiosa y la creatividad artística y económica de un pueblo que durante siglos nos facilitó el conocimiento de la ciencia, la literatura, el arte, la agricultura y su habilidad en el trabajo. Los musulmanes, su pueblo era nuestro pueblo, su identidad, nuestra identidad, su orgullo también fue nuestro orgullo y su amor era para con nosotros lo que nuestro no fue para ellos. Hoy no cantamos a la vida, cantamos a aquellos que nos dejaron prendidas en el tiempo las voces lejanas, palabras de amor, de felicidad, de angustia, y que ahora reverberan en nuestros agrietados corazones, en ese espacio de la nada que llamamos alma. Ya había sonado la hora en la que calía constituir per completa en España la unidad religiosa después de conseguir ni ya la política. Y era arribat el momento de providencial expiración en la que descendents de aquellos españoles foragitats de la seua patria en el siglo VII per la raza que inundara la península llançaren sobre les playas de la veïna África al poble sarraí, tan gran en els temps de la seua fortuna com en venits en els dies de la seua desgràcia. Se revifà l'odi de raça que estava esmorteït i els agermanats idearen els mitjos de batejar per la força a tots els moros valencians per canviar-los essencialment les seues condicions polítiques i socials, emancipar-los de la condició a la que estaven subjectes i privar als senyors i barons de l'auxili i força que es prestava el seu nombre i fidelitat. Més tard, Carles V i el papa Clement aprovaren i beneïren la misericordiosa expulsió a la que se van veure sotmesos els il·licitants musulmans. Senyors, senyores, recorden, estem en l'any de 1526. Gracias. Thank you.
Aquí soy yo la máxima autoridad. La voluntad de Dios está por encima de las leyes de los hombres. Déjenme en paz. No quiero tener responsabilidad alguna en estos asuntos. Prefiero pasar de largo y evitar así lamentos y maldiciones de toda la monarquía. Maldita sea la hora en la que los atermanados provocaron bautizar por la fuerza a todos los moros valencianos. En nuestra villa no se privaron de manifestar durante años su aversión por el Islam. Amenazaron con arrebatar a los moros del Rabat sus licencias y privilegios si no accedían a ser bautizados. Y ahora, que se respiraba cierta calma, ¡che! Lo que faltaba, el edicto del emperador, han perdido la sensatez. ¡San Jordi nos proteja! Haga memoria, señor alcalde. En el año del señor de 1524, el santo padre Clemente decretó la bula y de ir con los tris a instancias del emperador, liberándolo del juramento que hizo en las Cortes de Barcelona, que lo obligaba a respetar y permitir que los musulmanes siguieran en nuestro territorio. Con la bendición papal, tiene las manos libres de hacer lo que le venga en gana. Y yo estoy completamente de acuerdo. Un solo rebaño bajo un solo pastor. Reducir los dioses a un solo dios. Un solo dios verdadero. Una Europa unida bajo su corona. Carlos se ha convertido en el paladín de la guerra frente al Islam y contra todos aquellos que tiendan a disgregarse de la Santa Madre Iglesia. Amén. A decir verdad, estoy tristemente confundido. ¿De nada han servido las presiones de la nobleza para preservar los privilegios y conveniencias de los moros y de sus aljamas? Y somos nosotros, los jurados, los representantes del pueblo. Y nuestra obligación es mantener la paz social. Las nuevas políticas pueden crear convulsiones sociales, desestabilizar el sistema económico y la convivencia cultural y religiosa tan arraigada en nuestra vida de hoy. Al final todos acabaremos siendo musulmanes y leyendo el Corán. No podemos tolerar que los cantos del muezzin resuenen en cada rincón de la vida de ellos, ni tampoco que nuestros hombres y nuestros niños participen de las fiestas religiosas del Rabal. Una forma de conseguirlo es aplicar el decreto del emperador y así conseguir la sumisión y la aceptación del nuevo orden político y religioso por parte de toda la aljama. Abolir sus privilegios y emanciparlos de la condición a que estaban sufriendo. Privar a señores y varones del auxilio y fuerza que les prestan en sus relaciones económicas y de sumisión. Al final, vencerán las tesis de los afermados. Y el alzamiento de Che cobraría en estos momentos un enorme significado. Un monarca que quiere dirigir la cristiandad, tolerar la práctica de Milán en todos sus reinos, sería difícil de entender. Nadie recuerda que estuviera prohibido por ley convertirlos por la fuerza al cristianismo. Sino más bien al contrario, se deberían de emplear buenas palabras y mejores predicaciones. Acordaros de lo que Alfonso el Sabio dictaminó en las siete partidas. Decimos que los moros deben vivir entre los cristianos de la misma manera que lo hacen los judíos. Es decir, guardando su ley y no demostrando su ley. Señor alcalde, de eso nos hemos olvidado. Y no eran buenas razones. Yo sería del parecer de bautizar a todos los sagareros de la vida del Rabal, para que así Dios, quien rey, se sirva de nuestras buenas obras. Además, tengo entendido que el emperador ha firmado un edicto que obligará a tomar drásticas medidas contra los musulmanes. Y todo ello, contando con el beneplácito del señor de Elche, Diego de Cárdenas. Y la bendición de su santidad del Papa, y a eso no da lugar contestación. Hágalo, señor alcalde, hágalo.
hogares queridos amparados por los reyes, los nobles andados en turismo proscribir, siendo la semanado el empeñado en perseguir. Thank you.
los sarracenos, por multitud de fatuidades y demencias de su secta, son comparados al oso que tiene la cabeza temblorosa. Y los tres órdenes significan las tres malicias con las que devoran y por las que son devorados. La multiplicidad de errores, la repudiación de doctores y la invasión por las armas. Por eso se dice a esta bestia, levántate a comer mucha carne, a los hombres carnales. Por eso envió el Señor tantas veces contra su pueblo los dientes de tales fieras, para el castigo y el castigo de sus pecados. Pues ya lo dijo en el Deuteronomio, mandaré contra ellos los dientes de las fieras. Que se os puedan regresar en dichar vuestras casas y naturalezas,
seáis contentos de convertiros a la fe de nuestro Salvador, de recibir agua de santo bautismo y fe de verdaderos cristianos, lo cual, si así lo hiciéredes, además que ganaréis parte en el cielo y en la eterna gloria, por las mismas presentes os prometemos en vuestra buena fe y palabra real, que os guardaremos y mandaremos guardar todas las franquezas, excepciones y libertades de que siendo cristianos podéis y debéis juntamente gozar conforme a los fueros y privilegios de ese reino de Valencia. Datis, en la ciudad de Segovia, a 13 días del mes de septiembre del año del nacimiento de nuestro Señor, de 1525, Carlos V, emperador. ¡Fuera! Y a los que están trabajando en Altavíz, Furrón y Cubalcoy.
Yo me encargaré de Pusol, al Goda y al Gros. Del resto nos encargaremos nosotras. Venga, sí, vamos. Las alfamas y el mundo, de trompetas, llamaron con miedo a los sublevos, al consejo de sabios, y acordaron ante el emperador, feliz renuncia. Y todos estuvieron de acuerdo que los 12 alfaquíes mejores de las alfamas revocación pidieran. Y doña Germana, la reina, con su gracia un salvoconducto para acercar a la muerte a los 12 alfaquíes y así evitar desventuras y honrosos desencuentros. 50.000 ducados llevaron consigo y así fue decidido cómo comprar a la gente que estaba cerca y fácil del emperador Carlos. Más, la desesperanza no espera nada nuevo de tal viciada corte y tales alfaquíes. La voluntad es posible junto con los ducados. Dejarán enteradas en emisarios viles. La esperanza facía de nuevo garras viejas entonces. Y la morería se amoldará a tal sino sin remedio. Y aquestas que llegaron a las autoridades civiles y cristianas las reales órdenes, a Valencia mandadas de puño de tarde, que concretaronse derogación de sueldos, privilegios y usos. Los mismos que jurara tiempo atrás en su engaño. Y diéronse prestas las órdenes a los inquisidores de que todos los moros valencianos salieran por sentencia papal cristiana y bien firmara. Y que fuera de España el último día del año de 1525. Que fuera igual suerte a catalanes y aragoneses. Fue justamente un año y un mes. 22 de enero de 1526, en el Raval. Y en ello se concretaron. ¡Ay, los inquisidores! ¡Celosos de su maña! Con terribles castigos y amenazas de saña, obligaron a todos aquellos que no denunciaran a los moros infieles de que la multa fuera de 1000 florines fijos a todo el que no colaborara. Cero, que grande era la cura y la dulzura del evangelio dada y benigna. ¡Oíd, moros! Dijeron. Por recibir el bautismo, fuente de la luz y el catecismo, por partir al destierro y a la ignorancia de vuestra fe pagana y llena de ostracismo. ¡Hijos de Alá! Magnánimo su nombre que os perdona. La afrenta la hace un solo hombre en su corazón, que no la doctrina que a profesar nos obligan los cristianos. Secretamente, el agua caliente les lavaba los signos del bautismo y no se puso ofrenda alguna, les dijeron. El rito de la imposición de crismas y de óleos cristianos tan insanos. Ocultáronse. Otros moros afrentados que vieron sus alcazabas, sus dulces jardines despojados.
ante la espada y la cruz que hizo cruzada de sangre, de muerte y de fuego ante el edicto. Y así, miedo, miedo, miedo en la villa de Brabante se hizo más, digamos, la suerte que la historia de todos. Bendito y ensalzado sea, nos incluya a nos y a vosotros
entre aquellos que logran su salvación. ¡Honradas al Hama! ¡Cumple que os hagáis cristianos! Y haciéndolo, ganaréis vuestras almas y salvaréis vuestra hacienda. Lo que podéis hacer es que os hagáis cristianos. Que entendido habemos que a los que se hacen cristianos no les hacen nada. ¿Por qué debemos renunciar a nuestra religión? ¡Debemos cuidarla y mantenerla! Desde siempre, respeto y consideración hemos observado hacia los cristianos. Y en todo, somos ilicitanos. ¡Sí! Somos nacidos aquí, en esta tierra, en la tierra donde la palmera es un símbolo de toda la comunidad ilicitana. Desde hace más de 700 años, es la seña de identidad de un pueblo. ¡Eso es! ¿Por qué nos amenazan? El único que sabe en esta tierra es el emperador. ¡Viva nuestro profeta Mahoma! ¡Viva! ¡Queréis tener el ánimo para amparar y proteger al pueblo! ¡Para que ni el emperador ni nadie le hagan daño! ¡Eso es! ¡Quiero escuchar! ¡Vete aquí! Que todo lo hemos procurado. Del atendido habemos de nuestras obligaciones para atender el interés de toda la fama. Ni la lisonja, ni el pago, ni la brega, ni tampoco la súplica han servido para persuadir de la malignidad del edil. Solo hay una alternativa: o convertirse al cristianismo o padecer grandes prisiones de tortura. Las libertades de los musulmanes valencianos han sido abolidas. ¡Fuera! Y las órdenes del emperador son el bautismo o la expulsión. ¡Fuera! ¡Fuera! Así como tenéis fe en nuestro profeta, así debéis de tener fe en nosotros. Os aconsejamos, puesto que todos somos de Dios, que nos demos a Dios. ¡Nunca! ¡Nunca! Y por lo tanto, nuestras indicaciones son el bautismo. ¡Mamá! Es decir, hacernos cristianos. ¿Toda la morería? Sí, toda la morería. Ya. Thank you.
exigía el Islam y en los que había que circuncidar a todo varón, puesto que así estaba dispuesto por Dios en boca de Abraham. Recordad, recordad aquel mandato: circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y esa será la señal del pacto entre mí y vosotros. Y el circunciso que no circuncidare la carne de su prepucio será borrado de su pueblo. Pues todo ello ha cambiado para júbilo de la cristiandad con la llegada de Jesús y del Nuevo Testamento. La circuncisión es un grave pecado de apostasía. ¡Repudiada por los santos! A partir de ahora tendréis que rechazarla. ¡Renegad de ella! ¡Renegad a portarle el prepucio a recién nacidos y mayores! ¡Incluso como práctica higiénica! Vuestra obligación es asumir los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. ¡Hermanos! El primero de los sacramentos es el bautismo, porque sin él nadie puede salvarse, y porque su recepción es previa a la de cualquier otro. Quita el pecado original y cualquier otro que hubiera en el que se bautiza. De modo que si una persona muriera sin cometer nuevo pecado tras la recepción del bautismo, ¡irá al cielo! Los circuncisos, ¡al limbo! ¡Hermanos en Cristo! Os venimos diciendo y hablando que somos una sola ley. Por tanto, haced caso a lo que dicen vuestros alfaquíes. ¡Nos han venido! Que Dios y la Virgen María serán en medio de vosotros. ¡Y haced aquello que se os demanda! La voluntad de Dios es que haya una sola ley, y esta es la de los cristianos. Vuestros antepasados y alfaquíes siempre de Alfonso el Sabio bien hablaban, pero quiero mostrar lo que pensaba de Mahoma y el Corán en su mundo interior. Son historias escritas y cantadas por nuestro bien admirado el rey Alfonso, de cómo la Virgen María liberaba a un moro que estaba cautivo en Consuera del poder del demonio. Santa María amaba más que nada, y mucho porfiaba sobre ella con un moro de Almería que decía que no valía nada su gran poder. Ese moro era cautivo suyo, era fuertemente incrédulo y ya quisiera de grado hacerlo cristiano y darle su pata. No había podido hacerlo aunque se lo dijera, porque siempre se había mantenido en su incredulidad. El hombre, entendido y de buen juicio, se apercibió a guardar bien moro barbudo, falso y descreído, y como persona sesuda lo mandó meter en un sabido escondrijo de la bodega y lo hizo yacer dentro de ella. Y cuando allí yacía, llegó el demonio y entró corriendo en él, pero el moro se defendió temblando mucho y contendiéndole, cogió un dedo con la boca y gimiendo y apretando fuerte, deshaciéndolo, se lo hizo perder. De esa manera vino dos noches, pero a la tercera la señora de Prez, la muy verdadera y virgen entera, como una llamada de ese joven, y le mostró el camino para que no pudiese arder en la hoguera del infierno que hiede, y dijo: pagano, si quieres salvarte del demonio, tienes que separarte del falso, mal, muy loco y villano, que no puede valerte y hacerte cristiano y hermano nuestro con arrogancia y sin temor. Después que lo instruyó, él lo respondió que todo aquello que habían dado se había terminado. Mal negocio hacía si no recibiera el bautismo y errara en su conocer, por cuanto había demostrado fe tan cara. Pero mañana, al claror,
que recibí la fe de los romanos, pues la conozco bien, dice él, porque los paganos andan con mal seso a manera de vanos, que no están informados de la ley de los cristianos ni para discutir nada, sino como locados hacia la Meca procuran extender las manos. Cuando amaneció, de allí lo sacó su dueño. Le contó que había visto a la lozana virgen que nos sana y nos logra el perdón de la manzana. Por ende, la ley cristiana cumplida y cierta y no la vana quiero defender. Cuando terminó todas esas razones, su señor le hizo bautizar y honrar muy cumplidamente. Y después fue hombre de nueva vida y sirvió a aquellos que nos convida a darnos un gozo tal como nunca fue oído y de quedar a salvo sin morir nunca. Siempre permanecerá en lo más alto del universo y en lo más profundo de esta tierra que nos dio nacer. Nunca se extinguirá de nuestras almas la luz que ilumina la caverna cósmica con su sustancia espiritual, que nos permite ser pacientes y tolerantes, comprensivos y justos, como lo fue Aderramán III. Amante de las letras y las ciencias, permisivo con las distintas culturas y religiones, hombre cultivado y amante de la oración, y un gran defensor de la libertad de culto. Nuestros antepasados, amantes arquitectos de la mística, la ética y la belleza, construyeron las bases del respeto a la diferencia y a lo esencial. El ser humano, mientras que el universo sea universo, el mar permanezca y el agua de los ríos siga fluyendo en nuestros corazones, debemos aferrarnos como las altas palmeras de nuestros huertos a esta tierra del Vinalopó, de tantas alegrías, tristezas, amor y muerte. ¡Así se habla! ¡Eso! Recordad bien las palabras del poeta. Hice de mi fuerza y de mi ánimo, mi castillo y mi corazón. No quiero disfrazarme de víctima de la injusticia. Más que para todos los hombres, vale para mí ese poquito que me permite no necesitar a nadie. Estando firme mi religión y mi honor, que nada tengo que se va de mi lado.